Y vamos a probar, se me está haciendo agua la boca verdaderamente. Y ay, vamos a ver qué tal. Eso está muy bueno, ¿eh? Se siente cremosito. Pero sientes fresco por la fruta. Ay, como que no sé cómo explicarles. Como que lo tienen que hacer. Pero me recuerda así como cuando mi mamá me hacía gelatinas cuando estaba chiquita. Me las había hecho con mucha fruta y mucho corazón. Estoy segura que sí. Pero bueno, chicos, sí, vamos a hacerlo. Y si quieres ver cómo se realiza, por favor, suscríbete al canal. Recuerda que cada jueves tenemos video. Y ahora sí, vamos a ver los ingredientes y el paso a paso. Vamos a cortar las fresas y es aproximadamente, bueno, más bien es una cajita de fresas. Les puedes poner como una cajita y media también y reservar un poco para la decoración. Entonces yo tengo una cajita y voy a tener aparte para decoración. Y ahora sí las vamos a llevar a cocinar a un sartén con una taza de agua y nada más como 3 minutitos. Ya vamos a cocinar la fresa con una taza de agua, así por 3 minutos. Y ahora sí que ya hirvió y ya se maceró, le vamos a agregar un sobrecito de gelatina de 25 gramos de sabor fresa y lo vamos a espolvorear aquí en todo y lo vamos a mezclar. Vamos a vaciar nuestras fresas. Oigan, pero un tip muy importante es que dejen enfriar bien esta gelatina porque si no se queman, si lo van a licuar, pues caliente. Entonces tengan cuidado porque luego explota todo en la licuadora. Le vamos a poner una media crema y una lata de leche condensada. Ojo aquí, si yo no tengo la media crema, pues serían 200 gramos de crema espesa, que también te puede funcionar perfecto, o una crema ácida, ¿sí? De los botecitos de 200 mililitros, está perfecto. Y licuamos bien para que se integre todo. Ahí va, ahí va, ahí va. Batalla, batalla al licuador. Le ponemos aceite en aerosol para que no nos pegue nada. Y vaciamos toda nuestra gelatina. Oigan, se ve súper rico. La verdad es que ya se me está antojando mucho, mucho. Pero pues bueno, vamos a esperar. Y nos lo llevamos al refrigerador aquí hasta que ya estén. Normalmente dicen 4 horas o es toda una noche. Pero pues bueno, nosotros queremos que esté así más rapidito porque ya la queremos probar. Vamos a ver qué tal. Y ya pasó el tiempo de las 4 horas. Ya se despega bien fácil. Entonces vamos a voltear. Vamos a voltear a ver qué tal. ¡Sí! ¡Quedó bien bonita! Ahora a probarla. Y ahora sí pasó el tiempo y vamos a probar a ver qué tal. ¡Oh! Ya quiero probar, ya quiero probar. Oigan, chicos, yo en verdaderamente no puedo dejar de comer esta deliciosura. Está buenísima, buenísima. Te la recomiendo 1000%. Y aparte que trae fruta natural. Muy, muy buena. Si le hacen, por favor, etiquétenme ahí en las redes como Decorando Pasteles o Daniel San, que así me encuentran como tal. Y bueno, chicos, pues ahora sí que me despido. A todos les mando muchos, muchos saludos azucarados, ya fresados, ya todo esto, porque esto está delicioso y me la quiero seguir comiendo. Y bueno, chicos, vemos el próximo jueves de video y nos vemos próximamente.